Es hijo de Francisco de la Hoy Pilar Fernández. Tiene dos hermanos, Alejandro e Isabel. Su padre, piloto de aviación, falleció en un accidente aéreo durante un vuelo de Durango a Torreón en 1968. Su madre, personal de tráfico de una aerolínea francesa. Tuvo que trabajar duramente para mantener sola a sus tres hijos. Su madre se volvió a casar y tuvo otra hija. Fernanda. Pero el padrastro era un alcohólico que no ayudaba para nada y por su enfermedad incontrolable. Su madre terminó la relación. Doña Pilar se muda con sus cuatro hijos a Mérida. Yucatán. Ahí crecen y se mudan a Jalapa. Veracruz, en donde su mamá consigue un buen trabajo y ella pensando en la educación de sus hijos se va sin pensarlo. En 1981 se instalan en Jalapa. Al egresar de la escuela Francisco estudia guitarra en el Conservatorio de Música y decide... convertirse en actor estudiando en la Universidad Veracruzana. Realizó campañas publicitarias y trabajó como modelo antes de debutar profesionalmente como actor. En la puesta en escena de herejía. Después de lo cual trabajó en la obra La estrella al lado de Angélica Vale. En 1989 debutó en televisión en una participación especial en la miniserie Tres Generaciones al lado de Carmen Montejo. Angélica María y Sasa Sokol. En esta serie fue acreditado como Paco de la O. En la década de los 90 participa en cintas como El Bulto, Extraños Caminos y Bienvenido Welcome. Pero donde se dio a conocer masivamente fue la telenovela La Vida en el Espejo, producida por TV Azteca en 1999. Aquí alternó con grandes figuras como Gonzalo Vega y Rebeca Jones interpretando al joven amante. De esta última, al año siguiente vuelve a destacar en la telenovela Todo por Amor. Alternando con los primeros actores Angélica Aragón y Fernando Luján. En la década del 2000 continúa participando en telenovelas como Amores. Querer con alevosía. Por ti lo que es el amor. Entre otras, en 2000 Francisco debutó como conductor en el programa infantil Chiquitos pero Picosos. En 2002 conduce el programa matinal de TV Azteca cada mañana al lado de Luz Blanchetti la actriz, Betty Montau, continúa participando en teatro en obras como aventurera. Yo odio a Hamlet y todos tenemos problemas sexuales al lado de la primera actriz Susana Alexander. En el plano personal, Francisco contrajo matrimonio con la modelo Ana Laura Sánchez en 1998. Juntos tuvieron una hija, María. El matrimonio terminó en divorcio. En 2009 confirmó un romance con la actriz Gabriela Platas. Su compañera de escena en la obra Los 39 Escalones. En 2013 participó en el programa La Isla. El Reality. En el equipo verde de los famosos. Fue el undécimo eliminado de 18 participantes. En 2015 tras descubrir que no hay trabajo en TV Azteca hizo audiciones para la primera telenovela. De imagen televisión que era Vuelve temprano. Nombre de la televisora que resultó ganadora de la licitación de dos cadenas de televisión para México. El actor era uno de los muchos empleados que dejaron la televisora de Ajusco ya que muchos aparecen en la nueva cadena de televisión, Imagen Televisión, y hasta incluso en Telemundo.